semana del tiempo ordinario, nos recuerda que debemos permanecer vigilantes a pesar del torbellino de las dificultades en que vivimos diariamente, en la certeza de que Dios cumplirá su promesa. Oremos para permanecer fieles y vigilantes, de pies, para recibir a Fray Gamaliel Martínez de la parroquia San Miguel Arcángel de Utuado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vengan a aclamar al Señor con alegría todos los habitantes de la tierra. Qué hermosas palabras para comenzar nuestra Eucaristía, porque nos acercamos nuevamente a aclamar la bondad, la misericordia del Señor, que le pedimos nuevamente hoy en este día, que caiga sobre cada uno de ustedes, sobre sus seres queridos, sobre su familia, y que transforme la faz de la tierra. Con esa alegría, con ese deseo, también vamos a pedirle que nos haga amoldarnos a su voluntad y vivir siempre ante Él con un corazón abierto y sincero a su amor. Por eso, queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos en un pequeño momento de silencio que hemos fallado. Y decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, Cristo,
Hermanas, hermanos, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento y abrir el corazón a la palabra de Dios. En la vida de fe, todo es gracia. En su carta a los Efesios, Pablo nos relata que el Espíritu le ha revelado el misterio de Cristo según la múltiple sabiduría de Dios. Por eso su respuesta es una entrega incondicional a Cristo y su decisión personal. Escuchemos ahora, hermanos, la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio del que os he escrito arriba brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Jesucristo, por el Evangelio, del cual yo soy ministro por la gracia de Dios, que me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de todos los santos, se me ha dado esta gracia: anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo, aclarar a todos la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la iglesia, los principados y potestades en el cielo, conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él es mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Contad a los hombres, a los pueblos, sus hazañas. Proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que quiso proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión. Qué grande es en el medio de ti el Santo de Israel.
la vida, es tiempo de entrega al servicio del reino. El buen administrador no duerme, porque el alma está lejos o cerca. Vela y administra los dones. Sabe que el tiempo es vida y que la vida se debe convertir en servicio. De que al que mucho se le da, mucho se le exigirá. De pie para cantar el Aleluya antes la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensan, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, y a comer y a beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Bondad de tomar asiento, hermanos y hermanas. El Señor esté con ustedes. Nuestras lecturas, siempre he tratado de traer, cada vez que me reúno con ustedes, esta pequeña tradición de repasar lo que hablamos el lunes y el martes. Y hoy estuve peleando por no hacerlo, pero es que si no lo hago, no podremos comprender el maravilloso mensaje que tiene hoy, y que luego, pasando varios días, llegará una plenitud que nos sorprenderemos de lo que quiere hacer el Señor en nosotros. Maravillosamente, el lunes se nos recordaba que todos, aún a punto de estar muertos por el pecado, Dios nos ha dado la oportunidad de recuperar nuestra vida, de encontrar una nueva vida por medio de su Hijo,
de tal manera que por medio del amor derramado por su Hijo sobre nosotros somos levantados de la muerte y nos da un nuevo propósito en la vida de poder hacer las cosas bien en este mundo y de hacer algo maravilloso por nuestro mundo. Pero también nos recordaba el lunes que tuviéramos cuidado en centrarnos en los bienes materiales, de tal manera que decía en aquel evangelio el mismo Jesús, nos decía que no fuéramos necios, como aquel hombre rico que se olvidó de lo que era más importante, la relación con Dios. Dios nos llama a poner nuestra confianza en Él. Él, sabiendo que todo lo que tenemos es pasajero, nos recomienda que todas nuestras vidas deben estar colmadas, desbocadas a su amor, de tal manera que nuestras vidas desde aquí en adelante estén con sus ojos puestos en el cielo y no en la tierra. Maravillosamente, Cristo nos permite vivir en libertad, no atados al materialismo, pero sí guiados por el Espíritu de Dios, de tal manera que Dios, lo digo así, ha gustado de que por medio de su Hijo querido nos levantáramos de la muerte y tuviéramos y adquiriéramos un significado nuevo para nuestras vidas, el hacer el bien en nuestro mundo. Las lecturas del martes maravillosamente nos invitaban a reflexionar en la reconciliación, en la paz y en la vigilancia. Maravillosamente nos decía que nuevamente todos somos reconciliados en Jesús y que Jesús se convierte en nuestra paz. Y que viviendo desde esta paz, de esta paz que proviene de Dios, de esta paz que no es como la ofrece el mundo, que nosotros pudiéramos vivir la paz en comunidad. Y durante este martes también escuchamos algo significativo sobre la paz en el Salmo. La verdadera paz viene de Dios y que nosotros debemos proclamar por su misericordia y su justicia. Pero hoy, después de haber dicho esto, ahora es que les quiero mostrar el mensaje de hoy. Maravillosamente, si nos fijamos, todo es gracia. Hemos sido salvados gracias al amor de Jesucristo. Somos advertidos de aquellas cosas que nos hacen daño y somos invitados a dejarlas, a evitarlas, por el amor que recibimos de Jesucristo. De tal manera que hoy, escuchando la primera lectura, San Pablo nos dice que se ha revelado ante nosotros un mensaje inigualable, que nunca había sido revelado, pero que había sido revelado por la gracia del Espíritu Santo a los profetas y a los apóstoles. Y es el valor incalculable de la riqueza de Jesucristo. Y ese regalo, ese don que hemos recibido, esa gracia que ha venido hacia nosotros, no se nos ha dado a nosotros por mérito, sino por gracia. De tal manera que hoy, nuevamente recibiendo ese don, estamos llamados a abrirle el corazón, de entregarle todo nuestro ser y dejar de que esa gracia transforme nuestro corazón. Si nos fijamos en el Evangelio, en la primera lectura, propiamente San Pablo dice que esta gracia la ha recibido sin mérito alguno. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la gracia de ser salvados y perdonados por Jesucristo por algún mérito que hemos realizado? Ninguno.
Perdónenme y permítanme jugar un poco con las lecturas. Cuando nosotros recibimos esa gracia, debemos comprender y reconocer que somos transformados. Que esa gracia que recibimos es gracia de Dios. No es que va por cada uno de nosotros y nos dice, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti, y con lo que te estoy dando, con eso debes cumplirme. No. Te da lo mismo a ti, a ti, a ti, a ti. A cada uno de nosotros nos da la misma riqueza. La gracia de reconocer que hemos sido salvados por amor, que somos liberados por amor, que vivimos de la compasión y la misericordia de nuestro Salvador. ¡Qué maravilloso don hemos recibido! Y hoy, este miércoles, decimos, ciertamente hemos recibido ese don. Ciertamente hemos recibido ese carisma. Ciertamente hemos recibido el amor derramado de Dios sobre nosotros. De tal manera que este mensaje ya lamentablemente en nuestro mundo se está manifestando, se revela que es particular de algunos. Pero San Pablo nos revela que ese mensaje es para todos. No tenemos que cumplir con X o Y razón o tenemos que ser del pueblo escogido. No. El mismo San Pablo lo dice. Yo he recibido la gracia de poderles comunicar a ustedes este maravilloso don. El don del que el amor de Jesús se ha derramado entre nosotros y lo podemos experimentar a través de su compasión y su misericordia. Ninguno somos dignos de este don. Ninguno hemos hecho algo especial para merecerlo. Es el amor de Dios que se entrega por completo. Maravillosamente partiendo de este amor, sí tenemos muchas realidades que superar. Muchas veces nos sentimos indignos, tenemos miedo de lo que tenemos que hacer. Y se nos siguen dando responsabilidades en este mismo amor. San Pablo recibió la obligación, la responsabilidad de llevar este mensaje a los demás. ¿A quién nosotros le tenemos que llevar este mensaje? ¿A quién se lo debemos mostrar? ¿A quién le debemos hablar al corazón? De decirles, el Señor te ama, mira lo que está haciendo y lo que quiere hacer en ti. ¿Será a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, que a veces viven en una experiencia y nos enseñan esa misma experiencia de dolor que han experimentado? Y nosotros somos quienes tenemos la posibilidad de mostrarle el amor. Nuestro mundo vive así. Si les digo las cosas que yo he escuchado en mi poco tiempo de sacerdote, yo digo y le digo al Señor, ¿por qué tanto sufrimiento? Y las respuestas que escucho, para que se abran a mi amor. Usted está teniendo un dolor, un sufrimiento, un quebranto en su vida. Ábrase al Señor. Busque de Él. Clame a Él. Búsquelo con sinceridad y Él le dará la gracia. Ya no hay distinción, todos somos iguales. Busquémosle con intensidad, dándole el corazón. Siempre es un reto para cada uno de nosotros porque nosotros mismos nos limitamos. Ay, yo quisiera hacer más. Tú sabes lo que tienes que hacer para dar más. ¿Por qué no lo haces? Todos quisiéramos evolucionar en nuestra vida. Ponte en camino. Maravillosamente el Señor lo que quiere durante estos días es que comprendamos que Él nos quiere dar la salvación y que lo hace por amor. No importa tu situación actual, tu realidad, si te dejas amar por Él, experimentarás su amor.
Si te dejas amar por Él, experimentarás su amor. ¿Cuántos en el mundo conocemos necesitados de ese amor? Incluso, ¿cuántas veces nosotros mismos nos hemos sentido necesitados de ese amor? Yo lo acepto. Muchas veces me he sentido necesitado de ese amor. Pero una vez me acerco a Él con confianza, ¡ay, cómo cambian las cosas! Que hay muchas cosas que debemos cambiar, sí, pero la gracia de Dios está ahí. Déjalo que fluya. Como decía mi maestro de novicio, baila, baila al son del Espíritu Santo. Deja que ese Espíritu te mueva. Deja que ese Espíritu te dé las herramientas de seguir hacia adelante. Tú déjate llevar por Él. Déjate llevar. ¿Qué hizo San Pablo? Este gran perseguidor de la iglesia, después que lo encontró, se dejó llevar por la gracia de Dios. Y fue designado por gracia de Dios como aquel que debía llevar ese mensaje inigualable del amor de Dios a aquellos que se acercaban. ¿Cuánto nosotros más recibiendo la responsabilidad de hacer el bien en este mundo, en nuestra vida, estamos llamados a llevar ese mismo mensaje a los demás? ¿Cuánto más tendríamos que hacerlo? Maravillosamente, nuestro evangelio rompe con muchas realidades, pero la primera realidad que tiene que romper es con la realidad de nuestro corazón. Si no nos dejamos transformar por esa gracia que cae sobre nosotros, ¿qué vamos a hacer? Hermanos y hermanas, con sinceridad, con amor y con el deseo de poder llevar esta enseñanza a su plenitud, ¿qué decisión tomamos en este día? El Señor simplemente nos dice en estas palabras, y con esto concluyo, no me quiero extender mucho. Yo les amo. Les amo con todo el corazón. Me entrego por ustedes. Entrego mi cuerpo y mi sangre por ustedes. ¿Qué más puedo hacer? Quiero darle todo lo que soy. Le lleno de mi Santo Espíritu para que tomen la decisión. Derrama su gracia incesantemente, incluso ante aquellos que piensan que no tienen las capacidades. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué más tengo que hacer para que me acojan en su corazón? No les pido grandes cosas. Lleven este amor que yo derramo en ustedes a los demás. Muéstrenlo sin quebranto, porque yo estoy con ustedes. Yo los acompañaré en esta misión, no tengan miedo. Pero qué miedo nos da. Qué miedo nos da. Rompamos esos miedos. Rompamos esas limitaciones, esa atadura, y entreguémosles todo el corazón. Que así nos ayude Dios. Amén. Puestos de pies, queridos hermanos y hermanas, conscientes de que tenemos un Dios que nos ama y que nos quiere salvar, presentémosle nuestras intenciones y las de la Iglesia. Para que la Iglesia predique a lo largo y ancho de la tierra las riquezas insondables de Jesucristo y transmita a cada corazón su gracia salvadora, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo, fuente y dador de toda santidad, vivifique con su gracia al Papa,
a los obispos, a los sacerdotes, y ayude a velar por el pueblo de Dios con paciencia, comprensión y misericordia, roguemos al Señor. Para que Jesucristo atraiga a los que se han entregado al mal y les revele su amor, su perdón y el camino que lleva a la vida, el bien y la verdad, roguemos al Señor. Para que nosotros mismos y los que han dejado este mundo y en la vida se han alimentado del cuerpo y de la sangre de Jesús, cantemos eternamente las alabanzas del Señor y le demos gracias invocando su nombre, roguemos al Señor. Por la salud de los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, por los hermanos Lidia Santiago, Gregorio Soto, Grisel Morales, familia Colón Blanco, familia Blanco Rivera, familia Maldonado Torres, Eneida Reyes Ruena, Josefina Arias, Kenneth Barreto, Eneida Ayala, Bebé Luis Matías, Carmen y Peter, Carmen, Eneida y Miriam, Lourdes Santiago, Carmen Cecilia Aponte, Dillita Torres, William Soria, Figueroa, Miriam y Carmen Santiago, Goyita Rosa, Mari y Joe Rivera, Guillermo Rivera, Lidia Rosario, Ada Marrero y Alice Marrero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Wilfredo Figueroa, Carmen González, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Dr. Carlos Nater, Elisa Torres, Marta Otero, Antonio y Felicitas Resto García, difuntos de la familia Maldonado Torres, William Vargas, José M. Aufant Colón, Ángel Stewart, Pedro Contreras, Pedro Luis González, Adalia González Ortiz, Tomás Sanabria, Juanita González Cortés, María Rivera, Juan Severino, Gaby Soto, familia Rosa Rosa, familia Rivera Villegas, Mary Malavé, Rosa Vadillo, Carmen Hernández, Héctor Muñoz, Gilla, Delia y Juan, Rafael Tirado, roguemos al Señor. En acción de gracias por Evelyn Rosario en su cumpleaños, Lourdes Rivera, intención especial, Evelyn Rosario en su cumpleaños, y por nuestros amigos y amigas de Teloro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor la gracia de que ya conociendo que Él nos quiere salvar, que derrama su gracia, sus dones sobre cada uno de nosotros y nos da la encomienda de llevar el amor a los demás, nosotros podamos tener la fortaleza, la valentía de llevarlo a aquellos lugares donde necesitamos más, entre nuestras familias, entre nuestros trabajos, en aquellos lugares donde vamos a hacer presencia. Que nuestro gesto sencillo de un buenos días, un buen gesto de cómo estás, que simplemente le puedas decir Dios te bendiga, la Virgen te acompañe, ilumine esos lugares donde nos encontramos y podamos encontrar en ese lugar la paz que Dios nos da. Roguemos al Señor. Que podamos vivir en vigilancia, Él que nos invita a ser vigilantes. Esta vigilancia lo que significa es que nuestro corazón esté enlazado a su corazón. Que nuestro corazón viva, lata, se mueva por el amor de Jesucristo y que Él sea así y siga siendo el motor de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Presentemos ahora en silencio todas las intenciones que han quedado en lo más profundo de nuestros corazones.
roguemos al Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su santo nombre, por nuestro Señor Jesucristo, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique y por estos misterios que ahora celebramos, participemos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios es uno.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada por cada uno de nosotros, con amor tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, Padre, que humildemente nos lleves a tu presencia y que nos congregues con la fuerza de tu Espíritu Santo y que podamos siempre participar de tu cuerpo y de tu sangre. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que confía en ti, que se entrega a tus manos, junto al Papa Francisco, junto a nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de aquellos que te hemos encomendado bondadosamente en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles junto a San Francisco, Santa Clara, Padre Pío, el Beato Carlos Manuel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, reunidos bajo la fuerza de un solo Espíritu e impulsados por un solo amor, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mira a tus hijos que se confían a tu amor, a tu misericordia, y líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu compasión, tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un saludo de paz. La paz. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el cuerpo y la sangre de Cristo custodien nuestras almas para la vida eterna. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti.
No permitas que jamás me separe de ti. Ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues, extender mi más agradecida, perdonen la redundancia, gracias al Junte para Yahvé, que hoy se extendió con unas conguitas por el ladito para darle un poquito más de sacudita a lo de atrás, para no decir otras cosas. También a todos aquí los que se encuentran presentes, que nuevamente le entregamos el corazón al Señor, a Iri, nuestra coordinadora, a Brandon, que se encuentra en los controles, y sobre todo recordando a Padre Olmo, conectados primero con el de arriba, como decía nuestro Evangelio, vivir en vigilancia, conectados a ese verdadero amor, a ese corazón. Amén.
que podamos vivir así y seguir experimentando su gracia y su amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe ahora y siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz.